Todos temos unha historia, e cada unha delas é única. Somos guionistas da nosa propia vida, e se queremos, podemos crear o mellor guión da historia sen sair de Lugo. Así comeza o audiovisual que a Deputación proxectou en Fitur, no stand de Tour España, para presentar a súa nova campaña de turismo, Lugo Provincia de Cine, nun acto ao que asistiu a ministra de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto. Estamos convencidos de que la presencia de los paisajes de nuestra provincia en las salas de cine, en los festivales y en las plataformas audiovisuales constituye una vía muy interesante y muy fructífera para la promoción del territorio. Ye que Lugo teno todo desde o punto de vista paisaxístico e patrimonial para atraer proxectos audiovisuais e impulsar a través deles o tipo de turismo polo que aposta a Deputación. Apostamos por un turismo sostenible, un turismo no masificado, con una oferta de calidad y muy diversificada. Un turismo ligado a la naturaleza, al paisaje, al patrimonio cultural, a la historia y a la gastronomía. Buscar a interacción entre o turismo e o cine pode ser un factor de desenvolvemento económico para unha provincia rural como Lugo, e que vai moito máis aló da duración das rodaxes. Pero que tamén concluído o rodaje, o impacto do estreno de unha serie, de unha película, abre unha nova vía de desarrollo al generar en los espectadores o deseo de conocer los lugares donde se ambientaron las producciones de éxito, como puede ser El sabor de las margaritas, o Que arde, o Life is Life, por citar solo algunas de las más recientes. Precisamente, varios representantes do sector audiovisual que elixiron a nosa provincia para os seus proxectos expuxeron as súas experiencias. Yo creo que la provincia de Lugo es ya un referente visual, accesible y sustentable, que despierta el interés de muchos productores y directores que buscan un valor añadido, ¿no?, a la hora de localizar y a la hora de poder contar en imágenes sus historias. Y poco a poco se está asentando una convivencia cinéfila que engloba tanto proyectos pequeños como rodajes más grandes, creadoras y creadores. Hay espacio para la formación y espacios naturales y localizaciones increíbles. Nosotros somos una productora, como dijo la compañera, de cerca de 40 años, somos la primera productora gallega. Realmente soy médico de profesión, productor y periodista de vocación, pero que sí soy gallego por adopción, por voluntad propia. Para mí toda Galicia es Lugo y Lugo es toda Galicia. A Deputación pon en valor a longa tradición da provincia como escenario de rodaxe, que continuará ca súa aposta polo audiovisual. O mellor guión da historia, no mellor plató do mundo. Ven e vive a túa. Lugo, provincia de cine.